Esa es KGEI en el área de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Aquí en California, 11 de la noche, 8 minutos. Les habló Mario Brown. Presentamos A Través de la Biblia, un programa que le llevará a través de las páginas del Libro de los Libros, la Sagrada Biblia, en un estudio detallado y sistemático. Estos estudios bíblicos han sido diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, profesor en Biblia y pastor con una vasta experiencia. Le invitamos, pues, a acompañarnos en este recorrido a través de la Biblia. Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar en detalle el primer libro de la Biblia, o sea, el libro de Génesis. Volvamos al primer capítulo de Génesis. Parece que no podemos salir del primer versículo, pero es que es un versículo majestuoso, un versículo tremendo, y opinamos que esta es la puerta por la cual hemos de pasar para entrar en la Biblia. Debemos creer que Él, Dios, es el Creador. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice, «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay». Una vez más, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Vamos a considerar ese pequeño versículo por unos momentos. Dijimos que solo puede ser recibido por la fe. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3 dice, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. En otras palabras, es una creación de la nada. Esa es la creación fiat de Dios. En el principio. Aquel es un principio al cual no se le puede poner fecha. Lo puede anotar como hace billones de años y creemos que serían exactos, pero ¿quién sabe cuántos años? El hombre ciertamente no lo sabe y no lo sabrá. Dios creó. La palabra crear es bara y significa de la nada. En el primer capítulo del Génesis, aquella palabra se usa solamente tres veces. Hay realmente solo tres obras de la creación que se nos relata aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego tenemos la creación de la vida. El versículo 21 de este capítulo primero de Génesis nos dice, «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Eso incluye toda especie de la vida animal. Luego, la tercera obra de la creación la encontramos en el versículo 27. Dice allí, «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». De modo que tenemos la creación de la materia de la nada, la creación de vida y luego la creación de la vida humana. Amigo oyente, créanos que la evolución teísta no es la respuesta de ninguna manera. La evolución teísta trata de seguir la creación hasta cuando llega al hombre, y luego cree que Adán y Eva fueron productos de algún proceso evolucionista. El evolucionista teísta sostiene la tesis de que los días en Génesis son largos intervalos de tiempo. Bueno, no compartimos esta opinión porque es muy claro que la Biblia habla de días. Dios llamó la tarde y la mañana el primer día, y creemos que así es. Génesis capítulo 1, versículo 1 continúa diciendo, «Creó los cielos y la tierra». La tierra se separa de lo demás de la creación aquí. ¿Por qué? Bueno, esa es la ciudad natal del hombre. Es allí donde ha de ser puesto el hombre. Y tenemos mucho interés en él porque pertenecemos a aquella criatura. Tenemos que darnos cuenta de que somos criaturas y criaturas de Dios. Como una criatura de Dios, le debemos algo. En otras palabras, le debemos mucho. Por tanto, vemos algo muy importante en esta verdad. Hace años,
Herbert Spencer dijo que las formas más generales en que puede dividirse de nuevo las manifestaciones de lo desconocido son el tiempo, el espacio, la materia, la fuerza y el movimiento. Aquellas fueron las categorías de su división. Un hombre que practicaba la obra de evangelismo personal hablaba en cierta ocasión con un sargento, quien también era abogado. El sargento hizo mención de Herbert Spencer en su discusión, por lo cual el creyente le hizo esta pregunta. ¿Sabía usted que tanto la Biblia como el señor Spencer enseñan el gran principio de la creación? El sargento, con sus ojos muy abiertos, preguntó, ¿cómo es posible? La respuesta del creyente fue, Spencer habló del tiempo, del espacio, de la materia, de la fuerza y del movimiento. En el primer versículo de Génesis se encuentra el tiempo. Dice allí, en el principio. Usted encontrará el espacio en los cielos. Hay materia, la tierra. En el versículo 2 se encuentra la fuerza, el Espíritu Santo de Dios. Y luego tenemos el movimiento, porque dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De modo que en los dos primeros versículos de Génesis se encuentran contenidos todos estos grandes principios. Consideraremos ahora la catástrofe en la tierra. El versículo 2 de Génesis, capítulo 1, dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Creemos que una gran catástrofe tuvo lugar entre el versículo 1 y el versículo 2. Hay quienes han tratado de desacreditarla, pero creemos que existe abundante evidencia para comprobarla. Contemple en su imaginación esta creación inmensa. Alguna cosa le ha pasado. El viaje del hombre a la luna revela que no hay nada sino una inmensidad por allá. Ahora, ¿cómo llegó a existir? Bueno, hubo una catástrofe en el universo de Dios. Esta se menciona específicamente en cuanto a la Tierra, porque este es el lugar donde vive el hombre, y por eso la Tierra se describe como que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo denotan la ausencia de Dios, por supuesto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos hace recordar una declaración que hizo Isaías. Dijo él en el capítulo 45 de su libro, versículo 18, «Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro». Y hay un pasaje en Jeremías que dice, «Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz». Tohu y Bohu son las mismas palabras hebreas usadas en Génesis, desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada y vacía. Dios creó el universo, un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Y eso es lo que Isaías trata de explicar. No lo creó desordenado y vacío. Sin embargo, así llegó a ser. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta Tierra parece ser el único lugar en el universo que es habitable para los seres humanos. Este versículo en Génesis nos dice que la Tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Creemos que esta Tierra estaba exactamente como la Luna. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y creemos que todo el universo estaba sujeto a esta gran catástrofe. Estábamos considerando la catástrofe en la Tierra, tomando como base el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, donde dice, «Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Dijimos que una gran catástrofe había tenido lugar entre el versículo 1 y el versículo 2. Dijimos también que Dios no había creado la Tierra desordenada y vacía, sino que creó el universo, un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Sin embargo, llegó a ser un caos. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo, y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Mencionamos también que los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta Tierra parece ser el único lugar habitable en el universo para los seres humanos. Ahora, el versículo 2 del primer capítulo de Génesis nos dice que la Tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos también que creíamos que todo el universo estaba sujeto a esa gran catástrofe. Ahora, ¿cuál fue esa catástrofe? Solo podemos sugerir lo que fue. No deseamos entrar en detalles. Llegaremos a otros pasajes de la Escritura y lo discutiremos entonces. Pero por lo visto, había alguna criatura preadámica que estaba aquí en la tierra. Y parece que todo esto está asociado con la caída de Lucifer, hijo de la mañana, que llegó a ser Satanás o el diablo como lo conocemos hoy día. Creemos que todo esto está implicado aquí, pero Dios no nos ha dado todos los mínimos detalles. El hecho es que Él nos da muy pocos detalles aquí. Leamos una vez más este versículo 2 de Génesis, que dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía». Las palabras «se movía» significan «incubaba». Es como la gallina con sus pollitos. Él incubaba sobre la faz de las aguas. Luego el Espíritu Santo comenzó un ministerio aquí, y encontramos que es algo que hace muchas veces, y es crear de nuevo. Llega a esta escena y crea de nuevo. Eso es precisamente lo que hace con nosotros. Usted recordará lo que el Señor Jesucristo dijo: «Os es necesario nacer de nuevo». Y no solo eso, sino también «os es necesario nacer del Espíritu». En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 5, dice: «Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». El agua es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el autor de ella. Es importantísimo entonces que veamos esto, amigo oyente. Vamos entonces a considerar ahora la construcción de la tierra. Ahora, algo ha pasado en la tierra. Se nos relata de 6 días de renovación. Llamamos al primer versículo la creación del universo. El segundo versículo nos habla de la convulsión de la tierra. Llegamos ahora a la construcción de la tierra en 6 días, que se menciona en los versículos 3 hasta el 31. Creemos que lo que encontramos aquí es aquel desarrollo. Quisiéramos ahora dirigir su atención hacia algunas cosas importantes aquí. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 11, dice: «Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». No hay nada en este versículo acerca de crear. Dice «hizo». Dios está tomando lo que ya está formado, y en estos 6 días no está creando, sino recreando, es decir, creando de nuevo. Él está haciendo de lo que ya existe, de la materia que sin duda Él había causado que existiera billones de años antes, Él está creando la vida para ponerla en la tierra, y asimismo está creando al hombre para la tierra. Siendo que usted y yo somos criaturas, pues nos importa esta historia. Ahora, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, leemos estas palabras: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día». El primer día, la luz. Amigo oyente, tiene que ser un día de 24 horas. No vemos cómo se pueda sacar de esto otra cosa. Lo importante en nuestro estudio de estos versículos es que Dios dice, sea la luz. 10 veces en este capítulo encontraremos palabras así como estas: haya la expansión, y haya lumbreras, y júntense las aguas, etc. Alguien los ha llamado los 10 mandamientos de la creación. Es un decálogo divino el que tenemos aquí. Y esta es la primera vez que se nos dice que Dios habló. Sea la luz, y fue la luz. El segundo día, la expansión. Del versículo 6 hasta el versículo 8 dice: «Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo». La palabra en hebreo es ruach, que significa atmósfera. Dios separó las aguas de las aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero separó las aguas perpendicularmente.
hay agua por arriba y hay agua por debajo de nosotros. Y llamó Dios a la expansión cielos. Estos no son los cielos en los cuales usted y yo pensamos. Realmente se menciona tres cielos en las Escrituras. El Señor Jesús habló de las aves del cielo, y creemos que ese es el cielo que tenemos aquí que se menciona en este versículo. Luego, hay las estrellas del cielo, y hay el tercer cielo donde mora Dios. De modo que el primer estrato es donde están las nubes y donde vuelan las aves. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El tercer día, la tierra, mares y plantas. Del versículo 9 hasta el versículo 13 leemos, «Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora se hace una separación horizontal de las aguas. Primero, las aguas de arriba fueron separadas de las aguas de abajo. Ahora el agua es separada de la tierra. Y no hay nada que no sea científico en cuanto a esto. Nos dicen que cada lugar al costado superior de esta tierra en que vivimos hoy fue cubierto por agua alguna vez. Ese fue un juicio que ocurrió a la tierra por allá en la eternidad del lejano pasado, y no sabemos casi nada acerca de ello. Cualquier cosa que digamos es especulación, porque Dios verdaderamente nos ha dicho muy poco aquí, pero nos ha dicho lo suficiente para que podamos creerlo. Notemos ahora que llamó Dios a lo seco tierra. ¿Qué es lo que Dios está preparando? Pues nos parece que está preparándonos un lugar donde pueda poner al hombre, y lo está haciendo habitable. El hombre no es una criatura del agua, aunque existen los evolucionistas que creen que nos originamos en el mar, de la alga marina, como ya hemos mencionado. Otros creen que nos originamos en la basura. Bueno, eso es absolutamente absurdo, amigo oyente. Ahora, Dios crea las plantas aquí porque el hombre, hasta el diluvio, era vegetariano, lo que quiere decir que el hombre no comía otra cosa que frutas y nueces. La creación de las plantas, entonces, completó el tercer día. En el cuarto día encontramos el sol, la luna y las estrellas. Del versículo 14 hasta el versículo 19 de este capítulo 1 de Génesis, dice, «Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra». Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios no creó el sol y la luna en esta ocasión. Ya estaban en el universo. Dios simplemente los colocó en su lugar. Uno de ellos se encargaría del día, y el sol lo hace bastante bien. La luna lo hace bastante bien de noche. Hay algunos jóvenes que inclusive utilizan la luz de la luna para declararle sus sentimientos a sus enamoradas, y se ven bastante bien influenciados. No conocemos su caso en particular, amigo oyente, pero el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, le declaró su amor a la que llegó a ser su esposa, precisamente a la luz de la luna. Como podemos ver, la luna influye mucho en la noche, de eso no hay dudas. Bueno, luego encontramos aquí una pequeña cláusula. Hizo también las estrellas. Ese fue un trabajo grande, pero no lo fue para Dios. Fue Juan Wesley quien dijo, Dios creó los cielos y la tierra. Hizo las estrellas también sin tratar aún a medias de hacerlo. Fíjese usted que Dios es el que separa aquí. Pone uno para señorear en el día, otro para señorear en la noche, y separa la luz de las tinieblas. ¿Y sabe usted que todavía hace eso? Hay quienes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? Amigo oyente, Dios lo ha delineado todo muy bien. ¿Cómo es que sabemos lo que es bueno?
Bueno, Dios dice lo que es bueno. Dios ha dado ciertos principios. Él separa la luz de las tinieblas, y existe la misma distinción entre lo bueno y lo malo, amigo oyente. Es Dios quien hace la diferencia, y hoy todavía continúa haciéndolo. En el quinto día encontramos los animales, los peces y las aves. En Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23 leemos, «Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto». Ahora encontramos aquí un poquito de la evolución, y no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No queremos decir una evolución que sostiene la tesis de que todo salió de una pequeña célula, sino que queremos decir que Dios hizo una de cada criatura, es decir, una célula de cada criatura. Notemos que dice que creó cada una según su especie. Eso no significa especies, así como dice Darwin. Es más amplio que eso, y puede que se considere mejor como fila. Significaría una clase entera, como por ejemplo, la clase del caballo incluiría a la cebra. Es decir, Dios creó un animal de la clase del caballo, y todos los demás de aquella clase han procedido de él. Nosotros creemos que esa es la verdad. Es completamente distinto que decir que todas las cosas comenzaron de una pequeña ameba, negando que Dios creó los animales. Creemos que ha habido cambios y desarrollo, pero ha habido también un desarrollo hacia abajo. Notemos que Dios proclama que su obra es buena. El científico dijo que si vamos a enseñar la historia de la creación, podemos también enseñar la teoría de la cigüeña. Bueno, la Biblia ciertamente se deshace de la teoría de la cigüeña. Si leemos cuidadosamente, podremos notar que estos animales debían multiplicarse. Y esto es verdad en cuanto a los hombres también, como veremos más adelante. No se halla a Juanito bajo un árbol y la cigüeña tampoco trae a Susanita. Dios creó los cielos, la tierra y los animales. Llegamos ahora al sexto día y encontramos allí la fertilidad de los animales y la creación del hombre. La expresión según su especie aquí significa también según su fila. Y ahora estamos listos a seguir con el sexto día, donde encontramos que Dios separó los animales y las plantas de la vida humana, porque veremos que Dios hace al hombre a su imagen. Queremos considerar la criatura que Dios hizo, porque sucede que es su bisabuelo y el mío también. Y eso quiere decir que usted y yo somos primos, y que toda la familia humana está emparentada. Ese es el cuadro del hombre que vamos a ver en Génesis, y tal parece que nunca vamos a salir de este primer capítulo del libro de Génesis. Un profesor que tenía que enseñar el libro completo de Génesis pasó un semestre entero enseñando el primer capítulo de este libro. Ahora es posible que nosotros estemos haciendo lo mismo, pero estamos seguros que vamos a adelantarnos y llegaremos a su final. Nos encontramos ahora ante los versículos 26 y 27 de este capítulo 1 de Génesis, donde leemos, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el próximo capítulo veremos más detalles acerca de cómo el hombre fue creado. Aquí tenemos la declaración del hecho sencillo de la creación del hombre. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra bara en hebreo, que significa crear de la nada. Por tanto, vemos aquí que el hombre es creado y que él es algo nuevo. Es la misma palabra que ocurrió en el primer versículo del Génesis. Primero Dios creó el universo físico, y eso se encuentra en el versículo 1. Luego creó vida, y eso lo leemos en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Ahora Dios crea al hombre en el versículo 27. Francamente se puede ver en estos versículos que Dios no nos ha dicho mucho acerca de la creación del universo. Leamos una vez más el primer versículo de este capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y eso es todo lo que Dios nos da en cuanto a la creación. Dios pudo habernos informado de los detalles, pero no lo hizo. En el segundo capítulo, informa de los detalles acerca de un hecho de la creación, y es la creación del hombre. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque todo esto está escrito al hombre, y Dios quiere que él sepa de su origen. Es como si Dios estuviera diciendo, me gustaría muchísimo que se fijen en su propia creación y que no especulen acerca de la creación del universo. Ahora, se nos dice aquí que Dios dio al hombre señorío en la tierra. No creemos que esto signifique que Dios hizo un tipo de jardinero glorificado para el huerto de Edén. A este hombre le fue dado una autoridad grande. Veremos más adelante que Dios dice que el hombre debe hacer ciertas cosas relacionadas con esta creación que Dios le ha dado. Pero por ahora, deseamos enfatizar que esta es una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Y no podemos imaginarnos otra cosa que sea tan maravillosa como esta. Ahora, ¿qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? El hombre, siendo creado a la imagen de Dios, es una trinidad. Ahora, alguien dirá que esto quiere decir que el hombre es un ser físico, mental y espiritual. Y creemos que esa es la verdad. El apóstol Pablo dice lo mismo. Allá en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice él, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veremos en el capítulo 2 que realmente significa más que eso. Creemos que incluye el hecho de que el hombre es una personalidad, y como personalidad es consciente de sí mismo. Y luego, él es quien hace sus propias decisiones porque es un libre agente moral. Esta es la cosa que es singular aparentemente en cuanto al género humano. Esto se deduce del hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios. Estos versículos no nos dan los detalles acerca de cómo fue creado el hombre ni cómo fue creada la mujer. No encontramos tales detalles sino hasta cuando llegamos al segundo capítulo. Y esa es la razón por la cual decimos que Dios no tenía la intención de informarnos de los detalles con respecto a la creación de este gran universo en el cual vivimos, porque si nos los hubiera dado, tendría que haber añadido muchos más capítulos en cuanto a esta creación. Él no ofrece ninguna explicación más que la que tenemos, que Él es el Creador. Y eso, amigo oyente, nos trae de vuelta a la importantísima verdad que hallamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 3, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido ya y tenemos que detenernos por hoy en este lugar. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Amigo oyente, si a usted le agradan estos estudios bíblicos y le gustaría conocer más a fondo la palabra de Dios, escríbanos a la dirección que le daremos dentro de instantes. Si desea recibir notas y bosquejos de A Través de la Biblia, solicítenos inmediatamente. Si todavía no es salvo, escríbanos que con mucho gusto le orientaremos por carta. Y si ya es salvo y disfruta de estos estudios, solicitamos sus oraciones por nosotros. Escríbanos hoy mismo a la siguiente dirección postal. Tome nota, por favor. A Través de la Biblia, casilla 0927. San Carlos, California, 94070-0927, Estados Unidos. Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.